Espera, espera, ya no digas nada. Ahí viene. No viene a decir nada de la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Me vas a invitar o no? Oigan, chicos, ¿harán el proyecto de ciencias en casa de Alan? Aún no sabemos. Sería un lugar perfecto. Mi mamá dijo que sí. En fin, conseguiremos los materiales necesarios. Por eso no te preocupes. Suena bien. A propósito, Alan, pensé en ir a comer algo. ¿Tienes tiempo hoy? ¿Se te antoja un frappé? Vamos por uno. Oye, por cierto, te ves muy linda hoy. Sale de rey. Cámara, paps. Hola, buenas tardes. ¿Me puede dar dos frappé, por favor? ¿De qué lo vas a querer? De Ferrero. Ah, yo también quiero uno. Muchas gracias. No imaginé que lo hicieras. Creí que estabas bromeando. ¿Cómo? ¿Piensas que es juego de mi parte invitarte? No, pero es la primera vez que me invitas. La verdad, es algo que siento por ti. Me enamoré. También me gustas mucho. Yo sé que puede parecer algo precipitado, pero tú tienes algo que me fascina. ¿En serio? Oh, oye, tengo que irme. No olvides el proyecto, es para la próxima clase. Eres una de las mejores razones por las que soy feliz. Tener tu amistad es un privilegio para mí, porque las buenas y las malas siempre estás aquí. Me has enseñado que la vida siempre es importante sonreír para ser feliz. Gracias por compartir conmigo tu amistad. Nunca olvides que en mi mente te voy a llevar siempre. ¿Podemos vernos mañana? Déjame ver, tengo mucha tarea. Por favor, necesito verte. Está bien, termino hoy con mi tarea para verte mañana. Gracias por esta oportunidad. Nos vemos mañana.
cosas muy bonitas por mí, pero es mi amigo desde hace tiempo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me da una rosa roja, por favor? Sí. Esa de la mesa. Hola, justamente te iba a buscar. ¿Qué pasó? Mira, tengo algo para ti. Te traje esto, espero que te guste mucho. ¡Qué coincidencia! Yo también. Ay, muchas gracias, sabes que te quiero mucho. Oye, ¿qué es esto? ¿Por qué me das esto? ¿Creíste que no me daría cuenta de lo que hiciste? ¿Cómo pudiste hacer esto? Has caído muy bajo. Debiste pensar mejor las cosas. Ella ha sido mi amiga desde la infancia. No puede ser, Ala. Te debería de dar vergüenza lo que estás haciendo. Para que sepas, terminamos. No me vuelvas a hablar ni me busques. Oye, no, espera, no te vayas. Vamos a hablar. Ya no tengo nada que hablar contigo. Déjanos en paz. Nunca dejes que una persona rompa amistades por amor. Algunas personas no valoran la relación cuando la tienen, ni aunque sea lo más preciado que tengan. Buscan el libertinaje para utilizar a las personas como si no tuvieran sentimientos.